Durante más de 40 años, docentes y estudiantes han dedicado horas de estudio e investigación a recolectar, conservar y construir las colecciones del Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional. A través de estos años, el museo se ha asociado a lo que hoy se conoce como la Casita de Biología, símbolo de permanencia, así como de servicio educativo y pedagógico. Muy cerca del edificio B, en el costado norte, se encuentra una casita que hemos denominado la Casita de Biología, pero que históricamente perteneció a la sede de los niños que iniciaban sus estudios en el Instituto Pedagógico Nacional. A raíz de un temblor de tierra que averió muchísimo el edificio del Instituto Pedagógico Nacional, se comenzó a pensar en su traslado a la actual sede en la calle 127. Como consecuencia, la casita empezó a constituirse en un depósito de materiales, y la casita funcionó así hasta el año de 1974. Fue así como comenzamos, conjuntamente y con el apoyo de la administración, a liberar los espacios de la casita para que fueran el sitio en donde se pudieran colocar especímenes, disecados algunos, otros vivos, para estudio dentro del Departamento de Biología. Durante las siguientes décadas, las colecciones lograron un reencuentro de los estudiantes y docentes con la naturaleza, además de iniciar y ampliar las colecciones que la constituyen actualmente. Y de esa manera los estudiantes tenían a primera mano un material de ayuda para su trabajo en su formación como licenciado. Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad, de su desarrollo y abierta al público, la cual adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y de su medio ambiente, con fines de estudio, educación y deleite. Al comienzo, como he narrado, pues no se pensó en un museo como tal, pero sí, poco a poco, con todo el material que hubo, se pensó en que fuera un museo de historia natural, un museo de biología, que pudiera ser no solamente utilizado por los estudiantes de biología, sino por toda la comunidad universitaria. La visión del Museo de Historia Natural básicamente es un espacio no convencional para la enseñanza y aprendizaje. En términos de eso, se refiere justamente a que a partir de las colecciones y del material educativo que se está generando constantemente y a lo largo de la historia se ha generado en este museo, la idea es que nosotros tratamos de generar un impacto positivo en los niños, jóvenes, adultos, adultos mayores a los que llegamos. ¿Cómo? Logrando que ellos se apropien de ese conocimiento que puede surgir de las muestras y de los materiales educativos. Fundamentalmente las colecciones son literalmente las bibliotecas de lo que hay en la naturaleza, y en eso consiste su importancia tanto educativa como científica. Las colecciones que se han trabajado recogen miles de especímenes que no solamente demuestran un poco la historia natural y cultural del país, sino que además nos han permitido desarrollar una serie de ejercicios de investigación, de docencia especialmente. Es una excusa perfecta para que las personas, fundamentalmente, podría pensarse así, las personas empiecen a preguntarse por el mundo. La colección de macromisetes se inició en el año 1998 cuando la profesora Margarita Pulido hacía salidas de campo con sus estudiantes de biología de hongos. Entonces, en sus salidas de campo, los estudiantes hacían una colecta de un hongo. Después de eso, lo identificaban y lo guardaban en unas cajas de cartón cartulina y los conservaban. Esa conservación dura unos 15, 12 años, y esa conservación se mantiene
para fines educativos. Entonces aquí en el laboratorio tenemos más o menos unos 600 especímenes y se utilizan en clases como ayuda didáctica. Entonces, más que todo en biología de hongos. Entonces, en biología de hongos uno le lleva los macromicetes, ellos hacen la observación, describen, hacen dibujos y los clasifican taxonómicamente. Ya, pues a términos de museo, pues hay unos especímenes que solamente se han encontrado en ciertas regiones de Colombia. Entonces, como son unos especímenes que de pronto aún no están descritos, o algunos están descritos, pero no se ha tenido un reconocimiento muy, muy amplio de ellos. Entonces los tenemos aquí en conservación, estos están conservados, están colectados, están deshidratados, no están vivos, están deshidratados, pueden durar mucho tiempo. Entonces es una ventaja tenerlos ahí. De pronto los que no se conocen y son especímenes que son de regiones tropicales de Colombia. Entonces ahí da como una representación de esos especímenes a nivel de Colombia. Este trabajo empieza aproximadamente en 1984, cuando se vincula al equipo de profesores del Departamento de Biología el profesor Rodrigo Torres Núñez. Entonces, a través de esos cursos, él empezó a realizar actividades de colecta, de trabajos complementarios, trabajos finales, y ejercicios de semestre en los cuales con ayuda de los estudiantes empezaron a realizar colección de insectos, que pues siempre defendió que uno de los grupos que más fácilmente pueden tener los estudiantes de una licenciatura de biología para explicar los procesos biológicos es trabajar con el grupo más abundante en el planeta, y esos son los insectos. Entonces por ahí tomó ese camino. Posteriormente, ya en el 2001, se hace el trámite para que la colección quedara registrada en el Instituto Alexander von Humboldt. Y este mismo trabajo ha permitido adelantar aún nuevos trabajos de grado, orientar prácticas pedagógicas, y a la vez ha permitido el surgimiento de otros cursos selectivos. La colección no es un fin, la colección es un medio para que los estudiantes puedan entender la diversidad local, los procesos biológicos y, muy fundamentalmente en estas épocas, los impactos que como humanos estamos generando sobre las poblaciones naturales, los ecosistemas. La colección de insectos acuáticos surge por una iniciativa de la profesora María Eugenia Rincón. Entonces, ese amor que ella le colocaba a ir a hacer las colectas en los diferentes ríos, digamos, en el general del municipio de Boyacá, fue lo que nos contagió a todos como pupilos. Y con las materias que ella daba, como era precisamente insectos acuáticos, nosotros teníamos que traer las colecciones, organizar las colecciones en los viales con alcohol, con sus etiquetas, y todas estas colecciones fueron alimentando, ¿cierto?, la colección grande de insectos acuáticos. Es una colección que nace más o menos a finales de los 90, principios de los 2000, y lleva trabajando todo ese tiempo. Nosotros tenemos muestreado básicamente macroinvertebrados con énfasis en tricóptera de la región de Cundiboyacá. Los tricópteros son organismos, como su nombre lo dice. Tricos son pelos y áptero es ala, entonces son organismos que tienen pelos en las alas en estado inmaduro. Son organismos que viven cerca a cuerpos de agua lóticos, es decir, de aguas corrientes. La función educativa de esa colección es precisamente que los estudiantes comprendan que hay un mundo de lo vivo, también en el agua, que hay toda una red trófica que se alimenta allí. Hay dentro de estos organismos acuáticos, dentro de estos tricópteros, entonces hay organismos que filtran, organismos que cazan. Entonces es ver como otro mundo bajo el agua, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos es un apoyo educativo al Departamento de Biología y a las instancias que lo requieran. Damos también apoyo a otras universidades como son la Universidad del Valle,
Universidad Magdalena estuvo colaborando con nosotros a partir de especialistas. Ha sido registrada ante el Instituto Alexander von Humboldt, ya ha sido avalada, es una colección de referencia. Y sacamos material didáctico como estos pósters, claves ilustradas, también tenemos claves virtuales, que son de los diferentes grupos que tiene la colección de insectos acuáticos. Esta elaboración de estos materiales es fundamental para que el docente en formación tenga documentos que contribuyan a un conocimiento mayor de los centros focos de la licenciatura. En este caso, pues para la línea de investigación SARA es fundamental el estudio de las aguas y el estudio de los insectos acuáticos como parte importante del proceso educativo. Pues las colecciones nos sirven como material de referencia, material de investigación, no solo para la universidad pedagógica, sino para otras entidades, universidades, para la misma CAR, ya que también pues, los insectos acuáticos nos sirven para varias funciones. Ellos nos sirven como bioindicadores de aguas, entonces es fundamental que varias entidades se apropien de este tipo de colecciones. Básicamente es una base de datos en términos de organismos donde se recopila información ecológica, geográfica y de comportamiento y de hábitat de una región específica, en este caso la región de Cundiboyacá. Entonces nos van a estar diciendo a partir de la información que tenemos colectadas en bases de datos básicamente cómo está el ecosistema. Entonces es la importancia que pueden tener estas colecciones, además que son memoria y fuente de información para futuras generaciones. El CEPARIO inició en 1998. El CEPARIO se ha nutrido de trabajos de grados, de proyectos de semestre. Se han hecho primero aislamientos de los microorganismos y sus caracterizaciones para llevarlos a género y muchos se han llevado hasta especie. Primero hay un ingreso de los microorganismos, hay el registro, su identificación, luego se etiqueta y luego se conserva. La colección fue creada para fortalecer los procesos de enseñanza, ¿sí? A través de la investigación. Y todo tiene un aporte pedagógico. Con un microorganismo yo puedo enseñar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo enseño en segundo. Entonces, para ellos es más fácil observar el microorganismo, cómo crece, mirarlo al microscopio, y con eso uno puede enseñarle muchas cosas. Por ejemplo, puede enseñar diversidad, puede enseñar partes, puede enseñar estructuras, por ejemplo, de las esporas, los plásmidos, para que no le queden los conceptos tan abstractos. También haciendo prácticas de laboratorio desarrollan muchos procesos de pensamiento, muchas habilidades. La colección de rocas y fósiles del Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional está constituida por diferentes muestras de fósiles de diversas partes del país, que constituyen o hacen parte del patrimonio paleontológico que corresponde a diferentes etapas de la historia de la vida en Colombia. Entonces, la colección de fósiles en nuestro Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica contribuye a conocer, a valorar, a dar elementos para que los colombianos tengamos identidad con nuestro patrimonio paleontológico y lo protejamos. Nuestro museo paleontológico es pequeño, pero es representativo. Representativo en periodos de tiempo y representativo en especímenes que dan cuenta de esa historia de la vida en Colombia. En nuestro museo se encuentran piezas marinas del Mesozoico de varias partes del país. Se encuentran también piezas marinas del Paleozoico de más de 350 millones de años que son compartidas con el Museo Geológico del Instituto Geológico Colombiano.
estamos sistematizando, digitalizando la información, se encuentra también muy bien fotografiada, con buenos datos de registro, y estamos con la idea de que esta colección haga parte importante del Museo de Historia Natural, tal como lo estamos proyectando hacia el futuro. Un herbario es una muestra regional de la vegetación que se organiza bajo un sistema de clasificación y que alimenta no solamente los procesos educativos, como en el caso que estamos hablando, sino nos habla de la importancia de la flora regional, de sus usos, de su distribución, de el potencial que tienen las plantas. Habla de las características de la región, puede hablar de la abundancia de ejemplares que estaban presentes, de las características particulares de una planta, de sus nombres, de los nombres que son utilizados por las comunidades, por ejemplo, para denominarlas. Entonces, constituye eso, una información valiosa que está datada. ¿Por qué es importante, pues, tener registros de la flora? Haciendo una revisión y un pequeño inventario, encontramos que hay ejemplares de aproximadamente de unos 10 o 12 departamentos de Colombia. Es material de colección, indistintamente de diferentes especialistas, como decía anteriormente, material donado por otras instituciones, que tiene una finalidad y es alimentar los procesos de enseñanza de la botánica aquí en el departamento. Esa sería la principal función que está cumpliendo esta colección que hay acá. En la colección hay registros desde los años 60 aproximadamente. Bueno, y puntualmente algunos registros de algunos especialistas que donaban réplicas de los ejemplares y que datan, hay algunos datos como de los años 53, 55 en la colección. Esos ejemplares se obtenían a través de un intercambio con el Herbario Nacional Colombiano de la Universidad Nacional y con otras instituciones también. Yo sí creo que es muy importante sacarle el jugo que se merece el museo, sacarle el jugo que se merece el herbario. El herbario es una colección viviente. Si no es una colección viva, si no es una colección que preste servicio, ya sea en el área pedagógica o en el área científica, yo creo que no tiene razón de existir. Y de pronto, nosotros en la Universidad Pedagógica Nacional no tenemos un museo como tal, porque fue pensado más como un espacio de laboratorio para estudio de los estudiantes. Solo que a medida que fue enriquecido con todos esos especímenes y con todas esas colecciones, el profesor Rodrigo Torres principalmente pensó en la posibilidad de que se convirtiera a futuro en un museo. ¿Cómo conocemos nuestra biodiversidad si no conocemos las plantas, por ejemplo, que están en peligro de extinción? ¿Sí? ¿Cómo pueden estudiar los estudiantes morfología de plantas si no hay las colecciones botánicas para poderlas estudiar? Eso es fundamental, eso es básico. Yo sí creo que es muy importante sacarle el jugo que se merece el museo. El Museo de Historia Natural en la Universidad Pedagógica Nacional se convierte en un escenario para toda la comunidad académica, donde confluyen las ciencias humanas, sociales, geografía, las ciencias básicas como la biología, la química, la física, el arte, por supuesto, como un medio de expresar ese testimonio cultural en el que se convierte el patrimonio de los colombianos.
En el mismo marco del proyecto se está tratando de montar o de hacer la propuesta de un diseño administrativo y pedagógico de lo que sería el museo. En esa vía, pues también hemos desarrollado algunas cuestiones que son las siguientes. Primero, se identificó que el Museo de Biología tiene centro de costos, pero no se encuentra activo. Entonces, hay como dos retos en esa situación. La primera, cambiar la denominación del centro de costos de tal forma que se denomine Museo de Historia Natural Departamento de Biología y activar dicho centro de costo con miras a contar con la destinación de recursos económicos y personal que nos permita como poner en funcionamiento el museo. El museo, en tanto que es parte fundamental de la licenciatura, del programa curricular de licenciatura en biología, pues nos va a permitir siempre realizar investigación en términos de cómo poder llegar a esos conocimientos de biología a partir justamente de tomar muestras, tomar organismos, tomar criaderos, tomar videos, fotografías, material educativo y llevarlos al aula de clase para poder mostrarle a los chicos o grandes toda la riqueza en la diversidad que tenemos en el país y todas las necesidades que tenemos actualmente en torno al cuidado del ambiente. También vale la pena destacar que a pesar de que históricamente el Departamento de Biología cuente con un Museo de Historia Natural y se reconozcan unas prácticas educativas y formativas alrededor de esta, es importante decir que el museo no está o no se encuentra registrado ante el Sistema Nacional de Museos, ¿sí? Tal vez es uno de los grandes retos que posee todo el equipo de maestros del Departamento de Biología. Digamos porque esto nos va a permitir una serie de beneficios que nos llevan a posicionar el museo en términos de las actividades formativas que puede ofrecer tanto para la comunidad por fuera de la universidad como para el mismo proyecto curricular, en términos de crear proyección social y fortalecer la relación con el sector externo. Entonces la idea es que sea un espacio abierto, que trascienda de la universidad, que no solamente esté disponible para la universidad y para todos los estudiantes, no solamente de biología, sino que trascienda un poco. En ese sentido hemos trazado como tres líneas claves, una de docencia, una de investigación y una de extensión, muy acorde con la misión pues de la universidad. Nuestro Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica se encuentra en construcción, en restauración. Y pensamos que en el futuro va a ser un espacio para que la comunidad académica de la Universidad Pedagógica, como la comunidad de los colombianos y cualquiera que lo quiera visitar, pueda interactuar en el museo, pueda aprender, divertirse y obtenga elementos para valorar nuestro patrimonio.